Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará como suyo delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué habéis de decir, pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir.